Bueno, Silva, se presentó hoy un libro que ya tenía una versión en papel, pero ahora tiene una versión accesible, una versión digital. ¿Cómo se llegó a esto y un poco cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es cada vez concretar más una educación inclusiva. Hoy lo decía el representante de UNICEF, con la cual estamos trabajando mancomunadamente en muchas cosas, entre ellas estas acciones. Hoy se generan, a partir de la presentación de este libro, posibilidades nuevas para cientos de niños y sus familias. Este es un libro que está basado en el diseño universal de aprendizajes y para todos aquellos niños en situación de discapacidad pueden tener acceso al mismo. Esto es para que la gente lo entienda. Los que tienen problemas de visión, los que tienen problemas de audición, van a tener el libro en las mismas condiciones que si estuviera impreso. A la vez va a estar impreso, es interactivo porque va a estar en la plataforma CREA, de esta forma. Entonces, me parece que es algo muy bueno, un día de celebración, con el compromiso de seguir avanzando en otros libros. Ustedes recuerdan que ya presentamos los de inglés, también elaborados por docentes uruguayos, con este mismo sistema. En lo que tiene que ver con estas vacaciones que se adelantaron, que hubo cambios, tengo entendido que a nivel de los centros escolares se está aprovechando la oportunidad para adecuar en aquellos centros donde se necesite el suministro de agua con la colocación de tanques y otros implementos. ¿Esto es así? Se está trabajando en diálogo con la empresa OCE para justamente la posibilidad en algunos centros, aquellos que tienen dificultades mayormente consideradas, tener esto. Y además estamos ya autorizando por parte de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria nuevos recursos. Por mes la administración gasta 20 millones de pesos para atender en las áreas metropolitanas las escuelas, para atender a los maestros y los niños. Esto es para que la gente tenga conciencia, $500.000 por mes que gastamos para el suministro de agua y ya tenemos los discursos disponibles para seguir adelante. Hablando de dinero, hace una semana justamente que ANEP presentó sus aspiraciones presupuestales para esta rendición de cuentas, son 63 millones que no se han confirmado. Quería consultarle si hay una alternativa en caso de que el Ministerio de Economía y el Parlamento en general no lleve justamente esta pretensión. Nosotros estamos con fuerte esperanza en que los parlamentarios, considerando y atendiendo la situación de la educación y la importancia de la transformación educativa que estamos llevando adelante, puedan redistribuir recursos y asignar recursos extraordinarios a la ANEP. Esa ha sido la impronta del gobierno durante este periodo. Siempre hemos tenido más recursos para llevar adelante la transformación educativa. Nosotros estamos esperanzados que así sea y hasta que la decisión no sea adoptada, vamos a trabajar fuertemente porque se concrete. ¿Hay un plan de contingencia en caso de negativo? Nosotros tenemos recursos propios que siempre pueden pasar dos cosas. Número uno, no hacer todo lo que uno tiene previsto. Y número dos, redistribuir recursos en la interna de la ANEP. Pero reitero, nosotros hicimos un pedido muy acotado de $63 millones aproximadamente, que es en definitiva lo que estamos precisando, sobre todo para equipos multidisciplinarios, continuar con la transformación curricular, el cambio en los planes y los programas para que la gente entienda, el título universitario para las maestras, los profesores y atender las necesidades de mantenimiento y de infraestructura nueva que tenemos, así como los equipos multidisciplinarios para las situaciones de convivencia en nuestras comunidades. ¿Habría que resignar alguno de esos elementos en caso de tener una respuesta desfavorable? Tendríamos que ver cuál es la situación y adoptar la decisión llegado el caso. El Frente Amplio afirma que es una rendición que mantiene el recorte y que no se destina ningún peso a la educación. Bueno, nosotros tenemos, reitero lo que dije, esperanzas de que en la redistribución se asignen recursos extraordinarios a la educación. Con la situación a la interna del Consejo, surgieron versiones de prensa que indican que habría un descontento de uno de los integrantes del CODICEN por, en definitiva, cómo fue que se terminó resolviendo el adelantamiento de las vacaciones y anuncios que se habían realizado. Estoy hablando en concreto de Gavito. Quiero saber si esto es así, si esa es la situación que se está viviendo. Nosotros tenemos siempre para la toma de decisión y tenemos la experiencia de la pandemia, que analizar las distintas circunstancias, valorarlas y a partir de ahí proyectar resoluciones y luego adoptar la que entendamos mejor, y eso fue lo que pasó aquí. Proyectamos una situación sanitaria extraordinaria a partir de un pedido del Ministerio de Salud Pública,
entendimos que la virtualidad podría ser un camino, luego consideramos que las vacaciones, como lo pedía Salud Pública, era la alternativa mejor para las circunstancias que nos tocaban vivir, y bueno, y en ese marco hubo intercambio interno en el seno de un colegiado como es el CODICEN, y la resolución se adoptó incluso con los votos de una representante electa por los docentes. ¿Quedó desautorizado, Gabito? ¿Cómo? ¿Quedó desautorizado? No, yo creo que no, porque, a ver, ustedes a mí me han escuchado muchas veces en estas situaciones extraordinarias, durante 2 años de pandemia, 2 años y algo, a veces decir una cosa y a veces venir frente a las cámaras y decir lo que tuvimos que resolver. Y esto es propio de la acción de gobierno, no debe llamar a nadie a la sorpresa, sobre todo cuando existen elementos de juicio que se consideran y se valoran según las circunstancias que van cambiando momento a momento. Yo creo que acá no hubo desautorización. Yo lo conozco por la prensa. A mí no se me ha dicho absolutamente nada. Lo conversaremos llegado el momento, pero reitero, lo digo por ustedes también, no considero que esa situación se haya dado. Hay una licencia en curso de parte de Gabito y se habla, de vuelta en las versiones de prensa, de la posibilidad de que no se reintegre. ¿Usted no tiene conocimiento de que esto no sea así? No tengo conocimiento y creo que lo tengo que hablar personalmente, porque estos temas no se hablan por la prensa, ni por trascendido, ni por fuentes en los medios de prensa. Esto se habla cara a cara. ¿No entiende que hubo un error en la comunicación de esa situación, justamente donde los padres estaban expectantes a ver qué sucedía? No, yo creo que no. Yo creo que hubo situaciones en donde, en definitiva, fuimos evolucionando en la decisión. Ustedes recordarán en pandemia, ¿no? Que hay que cerrar, que hay que abrir, que abrimos, que no abrimos, quién abre, quién no abre. Y íbamos adoptando las decisiones. ¿Hay incertidumbre? Claro que hay incertidumbre. Si la situación sanitaria generó incertidumbre y tuvimos que cambiar las vacaciones. Pero creo que es propio de esas circunstancias. ¿El hecho de que usted estuviera en el exterior de alguna manera dificultó eso, quizás? Sí, creo que sí. ¿Cómo es el relacionamiento con el consejero? Muy bien, no tengo ningún problema. Silva, en caso de que se siga agravando esta situación en cuanto a las enfermedades respiratorias, ¿se puede volver a unas clases parecidas a lo que fue cuando estaba el COVID, retomar alguna medida similar? Por suerte, la ministra de Salud Pública ya anunció que no va a haber un pedido extraordinario de extensión de vacaciones, y hoy analicé alguna información que se hizo pública sobre la evolución de las consultas, las internaciones, así que estamos por buen camino. Lo que los especialistas dijeron, muchos de esos que yo personalmente escuchaba en tiempos de pandemia, dijeron, bueno, con las vacaciones se corta la circulación y la situación va a ser otra. Por suerte, parece que vamos en ese camino. Más allá del COVID, ¿hay antecedentes de algo como esto? Porque en lo personal no tengo memoria de que haya ocurrido esto, de que se cambiaran las fechas de vacaciones por una cuestión sanitaria. ¿Existe? Que yo recuerde, no. Nosotros habíamos llevado las vacaciones a la fecha que las llevamos y lo aprobamos en diciembre de 2022 y lo comunicamos y se hizo público, tal como lo habíamos hecho siempre después de la pandemia, por una cuestión que nos parecía sustantiva, que es hacer el periodo más extenso posible de continuidad educativa. Esto es desde el corte de la semana de turismo hasta la semana de julio, con una semana para primaria. Bueno, ahora la circunstancia sanitaria obligó a esta decisión, nosotros la adoptamos sabiendo que hemos generado situaciones, pero estamos atendiendo la justificación de las inasistencias de los estudiantes, la situación de los trabajadores de nuestra administración, en fin, estamos con un criterio flexible para solucionar todos los problemas. ¿Se pueden extender las clases? Las clases en primaria van hasta el 20 de diciembre, 18, y los 2 días de fiesta van hasta el 20, o sea que no tenemos margen. ¿Cómo se está trabajando para garantizar la alimentación? Bueno, la alimentación nosotros hicimos en forma excepcional en estas vacaciones porque las tuvimos que adelantar, cambiar de fecha y hubo un criterio sanitario. Estamos brindando un ticket que se depositó en las redes de cobranza y donde las familias, todos los usuarios de comedores, los más de 200.000 niños, tienen derecho a cobrarlo. Y eso implica una inversión en el entorno, si no me equivoco, de 20 millones también por día que tenemos, porque son 200.000 a 100 pesos el ticket cada uno, o sea que más de 200.000, así que saquen la cuenta cuánto es. ¿Se les dará agua a todos los niños en las escuelas? Porque hace un tiempo hacíamos una nota que nos decía la directora de primaria que se le daba solo a aquellos que comían en los comedores. Sí, en realidad es, o sea, si un niño necesita tomar agua en la escuela se le da, porque el agua está. Pero en realidad es para la elaboración, para el servicio de comedor y para la copa de leche, que en general en las escuelas la copa de leche la toman todos los niños.